últimas semanas, varias personas fueron investigadas por supuestas irregularidades en sus plantaciones de cannabis como consecuencia de denuncias anónimas. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo que es determinante para las investigaciones acceder a información y ubicaciones de las plantaciones registradas, cosa que prohíbe la ley. ¿Por qué el Ministerio del Interior persigue el autocultivo en pequeña escala? ¿Qué tiene que ver esto con la desarticulación del narcotráfico? Hoy, en La Letra Chica, a la casa del porro. Vos tenés conciencia de saber que está bien y que está mal. La policía debe llevarte si robas o asesinas. Pero no entiendo por qué no estoy en libertad. Solo por fumar la hierba de la paz. La puja es entre el instituto que regula y controla el cannabis y el Ministerio del Interior. Y según datos a los que accedió el diario El País, se debe a la cantidad de hurtos de marihuana constatados en los clubes en el último año. La policía tiene la intención de acceder a información sobre los 160 clubes registrados y los 11.000 cultivadores, pero el IRCA entiende que esta información es reservada y que le compete al instituto creado específicamente para eso. Nosotros no queremos generar inconvenientes de ninguna naturaleza con aquellos que están en el marco de la ley. Vamos a derogar la ley que legalizó. Tal vez hay un desconocimiento de cómo funciona la ley en Uruguay en ese sentido, porque los datos de los usuarios registrados están protegidos por la ley de Avias Data. Por lo tanto, no lo puede ver nadie. Y como consecuencia de esa actividad legal, puede haber un exceso de producción que podría volcarse al mercado negro. Bueno, ahí estamos en una situación de ilicitud. Estar por encima de las cantidades establecidas en la ley no significa de por sí o no tiene como consecuencia directa estar cometiendo un delito. Muchas veces la policía actúa con plantas que no reúnen la calidad que requiere la ley para ser objeto del delito. La idea parece ser controlar a cultivadores y controlar a clubes. Pero está el IRCA, que tiene un cuerpo inspectivo para realizar esa tarea. ¿Por qué no lo realiza el IRCA? En realidad dijo que no tiene capacidad de control. En realidad no fue la rañada, la gente del IRCA. Bueno, pero tal vez haya que mejorar la capacidad de control del IRCA y no meter a la policía, sobre todo además con la violencia con la que actúa la policía y la intimidación que genera a los ciudadanos. Una residente permanente en Punta Rubia declaró públicamente que el 25 de febrero los policías entraron a la casa pateando la puerta principal, que la arrancaron mientras que quienes estaban dentro les habían ofrecido abrirla sin problema y que también arrancaron la puerta del baño, dijo. Permanentemente drones volando sobre las viviendas de los cultivadores. También surgen dudas en estos operativos en el pesado de las plantas. Volver a traer sobre la mesa el tema de quién puede acceder a esos datos cuando por ley quedó establecido en el artículo 8 que es el IRCA quien tiene la potestad de esos datos y que es el IRCA quien tiene la potestad de controlar y fiscalizar a los clubes, nos parece que no es acertado. Nos parece que la construcción que hay que hacer es para adelante y no ponernos a rever cosas que ya están establecidas en la ley y que vienen funcionando bien. Vamos a solicitar por lo menos la ubicación de las distintas formas que permite la ley para establecer los controles correspondientes. Aparentemente la propuesta sería que pudiéramos entregar las direcciones de domicilios autocultivadores en forma anónima, digamos. Sí.
protegiendo la identidad. Sí. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de entregar los domicilios a los autocultivadores sin revelar la identidad. Obvio, si decís cuál es mi casa y yo estoy inscripto, no me das el nombre, pero decís cuál es mi familia, estás señalándome, ¿no? Sobre todo, quién es el, porque es al Ministerio del Interior, que es quien posee el registro de domicilios. O sea que en ese caso a mí me parece que se debería primar la cordura, además, sí, de la norma, y porque la identidad de quien consume, ese sí, la identidad de quien consume está establecido por ley, que es un dato sensible y que no se puede revelar. Y nos lleva a, una vez más, no más presos por plantar, una discusión saldada en este país, defender un proceso y derechos adquiridos por ley que está siendo vulnerado. Y canto esto para que me escuche y se dé cuenta. Hay mucha gente que no quiere estar presa por fumar hierba. Buenas noches, bienvenidos a La Letra Chica. Y ya mismo recibo a Denise Legrand. Denise, ¿andás por ahí? ¿Qué tal, Diego? Buenas ¿Cómo andas, noches. Denise? Bien. Bueno, muy entusiasmada con el tema de hoy porque es un tema que trae polémica dentro del gobierno. Lo que pasa es que es un tema que creíamos de alguna manera saldado, incluso regulado por una ley, pero bueno, aún así, en estos últimos tiempos y desde el verano hasta parte quizás, hemos tenido una cantidad de noticias, bueno, que ameritan que hoy estemos hablando del cannabis, su regulación y lo que está haciendo el Ministerio del Interior con esa regulación. Pero antes, Denise, nos mandaron regalos y hay que agradecer, mira. Te voy a mostrar porque la gente ya lo está viendo, tengo un barbijo precioso, que es de las amigas de Bilú Tienda. La buscan, mira, este dice Barba, Diego González Barba, que sería yo. Bilú.tienda, la pueden buscar en Instagram. Nos hicieron unos tapabocas preciosos, mira qué lindos, de La Letra Chica. Y este termina como así, hay grandes, hay para gente con barba, hay para, bueno, para lo que se les ocurra. Son un grupo de mujeres emprendedoras divinas, así que les mandamos un beso grande y un agradecimiento. Y vamos a meternos derecho en el tema porque, bueno, después de un largo proceso de construcción y movilizaciones por parte de organizaciones, la regulación y todas las formas de producción de cannabis llegó sobre finales del 2013. Para conversar sobre el camino recorrido y la importancia de contar con una ley que regule esta actividad, recibimos a Milton Romani, exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas. Bienvenido, Milton. Gracias, muy, muy amable por la invitación. Me gusta hablar de esto. Un placer. Milton, hasta ese momento, hasta el 2013, teníamos una ley que era rara, o básicamente no teníamos una ley, porque era legal el consumo de la marihuana, dependiendo la cantidad de gramos que uno tenía en posesión. Era bastante arbitrario, porque dependía mucho de lo que pasara en el momento de la detención, generaba un vacío legal, nos permitía de alguna manera consumir, pero no nos permitía autocultivar, por ejemplo. ¿Por qué era importante, según tu opinión, regular y superar esta contradicción que había hasta ese momento en el Uruguay? Bien, no es menor, y hay que recordarlo, fundamentalmente al ministro Jorge Larrañaga, que Uruguay, desde el año 74, no tiene penalizada la tenencia, por más que había las situaciones ambiguas que tú decías. Pero es de los pocos países que no tenía penalizado, no lo tiene penalizado, la tenencia para consumo personal, independientemente de la ley. No está penalizada, no es delito tener una dosis de cualquier droga, no solamente de cannabis, para uso personal. Eso es una tradición liberal que fue desarrollada por la doctora De la Reta y se consagró en la ley del año 74. Decreto ley de la dictadura, fíjate lo que te estoy diciendo. Pero yo creo que además quiero enmarcar esta ley en lo que fueron los antecedentes de promover en los foros internacionales. A mí me tocó encabezar una nutridísima delegación que fue a Viena, éramos Jorge Vázquez y yo, cuando Uruguay ingresó a la Comisión de Estupefacientes que integran 54 estados. Y ahí defendimos la debida integración de los instrumentos de derechos humanos con las políticas de fiscalización de drogas. Se armó un lío bárbaro.
El tema de derechos humanos ha estado ausente del sistema internacional de fiscalización y, como siempre yo digo, invito a, hoy que tenés el corrector ortográfico, a recorrer las tres convenciones y no hablan una sola vez de derechos humanos. Es decir, los consumidores y la lucha contra el narcotráfico tiene que estar en el marco del respeto a los derechos humanos. Uruguay fue ejemplo en esto hasta tal punto que desde el año 2008 es la sexta vez que nos reeligen para la Comisión de Estupefacientes. Hizo punta en varios temas, en intentar con la Unión Europea desandar y desmontar la pena de muerte que existe en muchos países para consumo de drogas, en desmontar esta locura que invadió a toda América Latina llamada la guerra contra las drogas, que, como ha dicho Kofi Annan, ha causado más daños que las drogas mismas. Entonces, en el Uruguay, nosotros tenemos una continuidad, una feliz continuidad en un tema que es tan polémico y que admite un debate político. ¿Cómo no? El doctor Jorge Larrañaga tiene todo el derecho de opinar y de dar su punto de vista. Ya lo dio e invocó a que no plantaran nada. Y yo escribí un artículo que se llamaba el 19 de marzo en Brecha, que se llama La conspiración de los necios, pero no quiero insistir, porque le doy el beneficio de que Larrañaga, no en esto, pero en otras cosas, es una persona bien intencionada. Pero nosotros tenemos una continuidad de políticas de drogas, no de los gobiernos del Frente Amplio. Cuando hicimos la transición con el doctor Leonardo Costa, prosecretario de Jorge Valle, bueno, yo me aprecio de ser amigo porque lo hicimos no con espíritu refundacional, sino asumiendo que el doctor Leonardo Costa había dado pasos muy importantes. Y por suerte, debo subrayar que las declaraciones y la amistad que me une con el doctor Daniel Radío, que ha dicho, no vinimos para refundar nada, sino para asumir lo correcto y corregir, componen más de 20 años de políticas públicas en drogas, en un tema tan difícil. Entonces, bien, Mito, pero pará, ¿qué es un tema ideológico entonces? Porque en realidad estamos hablando de una coalición de gobierno donde se ven dos posturas diferentes. La del ministro ya era clara, o sea, nadie se puede sorprender con que Larrañaga esté metido en este tema, lo vuelva a traer al tapete. Él ha sido muy claro en su postura. Pero es un tema que ya estaba saldado a nivel Estado. Te lo voy a decir en criollo, es perjodere. Porque la ley no la puede derogar. Es más, te digo, revisemos las actas del debate parlamentario de la ley, que es muy bueno, fue un muy buen debate, yo lo seguí estando de embajador en Washington, lo seguí el debate, fue muy bueno porque se dieron argumentos, y hubo cuatro legisladores que no votaron la ley, pero votaron algunos de sus artículos, y con reparo. Uno de ellos fue Daniel Radío, otro fue Aníbal Glodowski, el Colorado, otro fue el diputado por Rocha, José Carlos Cardoso, y el cuarto fue el diputado Luis Lacalle Pou, que ya había presentado un proyecto de autocultivo. Por lo tanto, insistir en perforar la ley y crear zozobra, porque lo que está haciendo el ministro Larrañaga es crear zozobra en un ambiente ciudadano como lo constituyen más de 60.000 uruguayos y uruguayas que creyeron en la ley, creen en el Estado y se fueron a registrar. Se registraron, siendo que este fue un aspecto muy polémico. Bueno, partiendo de la base que obviamente el narcotráfico es una de las actividades criminales que se necesita combatir, pero el consumo de drogas no es una actividad criminal y criminalizarlo de alguna manera... Por eso te digo que es perjodere, porque en una cosa que está regulada, reglamentada, que marcha relativamente bien, el doctor Larrañaga dice que es posible... Sí, sí, puede ser que se cometan ilícitos en los clubes, en las cosas. Ahora,
no solamente está creando zozobra en los consumidores, en los usuarios, está creando zozobra en lo que la coordinadora de cannabis ha llamado el ecosistema canábico, porque están implicados investigadores, doctores, usuario de cannabis medicinal, la industria del cannabis medicinal y del cáñamo. ¿Qué le vaya a decir a Cuomo, por ejemplo? ¿Qué le vaya a decir a Cuomo que es un loquito? Es un absurdo que, como no puede derogar la ley, porque le costaría muchos millones, se va a ganar unos cuantos juicios por daño moral y por perjuicio económico. Y le está haciendo un mal al país. Está mal aconsejado. Él está porfiado, por, como aquel cuento del piojoso que se hunde. Y yo aprovecho esto para decirle, Larrañaga, no insistas por este lado. Yo le podría decir a Larrañaga ahora, ¿por qué no insistimos también por aquellos lugares donde se pueden cometer ilícitos? Porque él dice, en los clubes canábicos puede... Bueno, en los clubes canábicos puede ser que ocurra y hay que sancionarlo, ¿cómo no? Por supuesto, está previsto en la ley. En el protocolo policial que él está vulnerando también está previsto. Pero también se pueden cometer ilícitos de lavado de dinero en los bufetes de abogados, en los bufetes de contadores, de escribanos que han tirado la bronca. Y hoy en día escuchamos a Chedía que dice lo que pasa es que estaban sobreexigidos. ¿Cómo? ¿El lavado de dinero no forma parte de un mecanismo importante? ¿Y el club canábico que tiene una cosita así y tiene un derecho, está sospechado de derivar cannabis para Brasil? Pero es un absurdo, es un dogma ideológico, una mente rígida que está jodiendo una situación que está calma. Viene a crear inseguridad en un lugar donde está calmo. Y que en todo caso hay una institucionalidad que se llama IRCA, pero además hay otra institucionalidad que se llama Junta Nacional de Drogas, que está conformada con 9 viceministros y es presidida por el prosecretario, y me pregunto yo cuántas veces se reunió para discutir este tema. Porque el doctor Larrañaga está infringiendo la propia institucionalidad que tiene el país respecto al tema de drogas. Si tiene este problema, que lo lleve a la Junta Nacional de Drogas a través de su subsecretario, y ahí se discuta y se debata lo que hay que hacer. Bueno, tenía cosas para decir, Milton, eso quedó claro. Sí. Denise. Yo me caliento un poco. No, está bien, y se te nota la pasión por el tema. Denise, te quiere hacer alguna pregunta, Milton. Sí. Milton, ¿cómo estás? ¿Cómo siempre te va, un gusto, Denise? Tu pasión tanto con tiempo. Este tema, tanto tiempo. Como bien sabes, Milton, el proceso que desembocó en esta ley fue un proceso muy largo, que involucró muchos actores y que tuvo, como bien decías, algunas personas, algunos protagonistas fundamentales en este proceso, como fueron Luis Lacalle Pou y Daniel Radío, hoy presidente de la República y secretario general de la Junta Nacional de Drogas, ni más ni menos. Y también esta cuestión de una contrariedad ideológica de algunos actores políticos que no es novedad, pero que hoy están en determinados lugares de poder, por lo cual preocupa. Milton, pensando en esto que vos decías, que de alguna manera la ley establece determinadas condiciones y establece determinados derechos, ¿estaría bueno explicarle a la gente por qué es importante que el mercado de marihuana pueda ser producido a través del autocultivo y de los clubes y que también las personas puedan tener acceso a través de las farmacias? Bueno, yo creo que el modelo uruguayo de regulación por estas tres modalidades es un modelo que asegura una efectiva fiscalización. Si el IRCA tiene pocos fiscalizadores, lo que hay que hacer es reforzar el IRCA en su capacidad fiscalizadora, que además el IRCA tiene una junta directiva con representantes del MIDES, ahora no me acuerdo. Pero la regulación uruguaya, que además tiene un cannabis con genética propia, por lo tanto hay trazabilidad, entonces tráeme el cannabis que agarraste en Brasil y fíjate si fue una fuga del mercado
legal. ¿No se hizo eso aún? Yo qué sé si se hizo. Pero además es ridículo. Fíjate, si algún narcotraficante le va a interesar juntar lo que pueda producir extra de un club canábico. Ahora, el modelo uruguayo por el cual cada persona tiene derecho a tener hasta 6 plantas, los clubes canábicos que tienen hasta 45 socios y los que se registran para retirar en farmacias, que todavía las farmacias siguen siendo pocas, le han ocasionado un buraco a lo mejor chico al narcotraficante, al narcotráfico. Pero lo más importante es lo que dijo una vez el comisario general Mario Lallera, del cual me precio ser su amigo, un hombre que se formó con Julio Huarteche, que era un operativo en la lucha contra el narcotráfico, oficiales de policía que han sido barridos por una ceguera brutal, de la misma manera que ha sido ofendido Julio Huarteche porque le bajaron el nombre a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia y querían restablecer el de Víctor Castiglione. Esos son los que ahora conspiran. Lo más importante es que hay más de 60.000 uruguayos y uruguayas que no concurren a las bocas de venta y que, por otro lado, con las opciones medicinales y del cannabis industrial, se habla poco, pero es impresionante, ya le está dando trabajo a 5.000 personas. Y la capacidad de producción y de exportación que puede tener Uruguay en estos rubros tiene que estar amparada, protegida. ¿De qué vale estar perforando la ley, actuando con... Vuelvo a la palabra zozobra, porque es inentendible. Bueno, ahora la pregunta que me queda para hacerte, Milton, dale, es ¿por qué? ¿Por qué pensás que el Ministerio del Interior insiste en acceder a estos datos, está insistiendo demasiado, cuando son datos que están protegidos, por ejemplo, son como las historias clínicas, están protegidos por el habeas data, que en realidad es extremadamente engorroso lo que está haciendo el Ministerio del Interior, primero porque incumple una ley, incumple, como decías vos, el protocolo policial, rompe con el habeas data, que es una cosa bastante seria en la coyuntura legal. ¿Por qué? ¿Por qué está insistiendo tanto? ¿Qué quieren? Bueno, en la historia general de las drogas no hay una racionalidad que pueda explicar algunas mentes rígidas, religiosas, que creen que lo mejor es prohibir. Es un dogma, dogma ideológico. ¿Pero es mero prohibicionismo, según vos? O sea, decir no, no, además... Sí, pero prohibicionismo acá en la Saviola. Prohibicionismo a lo mejor muy convencidos. La historia de las convenciones internacionales ya tiene más de 110 años. La primera comisión que se reunió en el año 1909 en Shanghái, la Comisión del Opio, fue promovida por China, que había sido ofendida por las potencias europeas con la guerra del opio, y por un embajador norteamericano en Filipinas que era un obispo episcopal, Charles Frent, que después se hizo famoso porque promovió y defendió la ley seca en Estados Unidos. La ley seca es la prueba del 9 de lo que significa el prohibicionismo. Lo único que promovió la ley seca fue las organizaciones gangsteriles. Yo me pregunto, ¿estamos promoviendo el narcotráfico, negando y cerrando todas las posibilidades de acceso legal? El acceso legal es una forma de fiscalizar. La fiscalización que pretende resolver el problema de las drogas, que hacen daño, sí, a algunas personas, a otras no, y en el cannabis no se conoce muerte por sobredosis de cannabis, más daño nos causa el alcohol.
más daño causa el alcohol. Pero acá, y es difícil. Acá estamos lejos de la ley seca, acá tranquilo. No, bueno, sí, ya sé que sí. Ya sé que sí. Ahora, sí, vos sabés que yo a veces también me pregunto por qué. Bueno, ¿por es una de las preguntas que vamos a intentar buscarle algún sentido hoy, por lo menos. Tras la pausa vamos a estar hablando, hablamos de autocultivadores y hablamos de clubes canábicos. Bueno, vamos a hablar con representantes de ambos, representantes de autocultivadores y representantes de los clubes, para ver la posición de los que están siendo de alguna manera perjudicados. Milton Romani, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por permitirme descargar esto que es... Se te nota muy apasionado, no, y está bueno. No, sí, porque hay algo de incomprensión y no de impotencia, porque se puede. Y yo sé que hay un movimiento social y un movimiento científico y el mundo avanza hacia eso, ¿eh? Bueno. El mundo avanza hacia eso. Señoras y señores, ya volvemos con la letra chica. Bienvenidos a este segundo bloque de La Letra Chica y hablamos de actores fundamentales en el tema del cannabis en nuestro país. Bueno, uno de ellos claramente son los clubes canábicos y queremos saber cómo ven los clubes canábicos esta situación. Por eso recibimos a María José Miles, presidenta de la Federación de Clubes Canábicos. María José, bienvenida. Hola, muchas gracias por el espacio en el programa, muy amables. María José, ¿sabés que estuvimos hablando recién sobre la intención del Ministerio de intentar acceder a la información sobre los 160 clubes canábicos y los 11.000 cultivadores, datos que son gestionados por el IRCA? Y desde la Federación, específicamente, ¿cómo toman esta actitud que claramente va más allá de la ley? Bueno, nosotros creemos que esta actitud de alguna forma es para debilitar la credibilidad del sistema que se ha creado y del marco regulatorio. Un componente clave es el tema de los registros y de la confianza que tienen los usuarios y las usuarias al momento de registrarse, porque si bien el Ministerio del Interior dice que el cannabis es como cualquier otro rubro, tiene una estigmatización histórica que... bueno, que no podemos ser ajenos a ellas. Entonces, bueno, por un lado nos preocupa bastante lo que pretende el Ministerio del Interior saltando por arriba de una ley que ya está hecho por un estigma que se tiene con respecto al cannabis. ¿Lo toman como una política o como algo personal en este caso del Ministro del Interior? ¿Una creencia personal? ¿Una verdad revelada para él? Bueno, lo tomamos más como algo que tiene que ver con un pienso propio que como una política, porque la realidad es que tampoco el Ministerio del Interior ha demostrado un real conocimiento sobre la ley del cannabis y ha hecho alguna otra propuesta más allá de pedir las direcciones de los clubes, que es una información en sí mismo, no es parte de una política. Bien, Denise. María José, parte de lo que plantea la ley y de los cometidos del IRCA está la fiscalización de los clubes. ¿Cómo es la fiscalización de los clubes y es necesario que la policía, sin tener siquiera conocimiento sobre la regulación del mercado de marihuana, de alguna manera fiscalice también algo que ya se fiscaliza? Bueno, nosotros confiamos en el IRCA, que es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, que es un instituto, un órgano que se crea específicamente en la Ley de Regulación del Mercado de Cannabis y es a quien se le da la potestad para controlar y fiscalizar. Entonces nosotros, por un lado, creemos que si ya hay un órgano específico, que también es del Estado, para hacer el control de los cultivos legales, el Ministerio del Interior tendría que poner sus recursos a disposición de otras cosas, como puede ser la investigación de los cultivos ilegales o la investigación de los robos que suceden a los cultivos ilegales. Respecto a la fiscalización del IRCA, sí, los clubes tenemos un portal web que nos dan al momento de habilitarnos la posibilidad de producir, que en ese portal nosotros declaramos cuál es nuestro horario de funcionamiento. Dentro de ese horario de funcionamiento, el IRCA puede venir a hacer inspecciones sorpresas. En esas inspecciones, ellos fiscalizan cuestiones que tienen que ver con la producción en sí mismo, es decir, te cuentan el número de plantas para que esté en el máximo legal,
se fija en la cantidad de acopio, es decir, de flores de cannabis que uno tiene guardado, y se fija que ese, te las pesan y se aseguran que ese peso sea el mismo al peso que vos tenés declarado en el portal, y también te piden que para ver los recibos de entrega que vos le haces a cada socio y socia firmar al momento de llevarse los 40 gramos mensuales. Y aparte, en las fiscalizaciones también se hacen controles con respecto a la seguridad, por ejemplo, te pueden observar que te faltan cámaras o que te falta alguna reja en algún espacio, y también te hacen observaciones generales de lo que ellos crean pertinentes, por ejemplo, desde que el lugar de trabajo está muy sucio, a que a la sede le falta un baño en mejores condiciones, a cualquier observación que ellos crean que es pertinente para mejorar el funcionamiento de los clubes. Sabés que para mucha gente pueden ser cosas obvias o no, pero me hablaste recién de, estamos hablando de un club, me hablaste de una sede, me hablaste de un baño en condiciones, me hablaste de cámaras. ¿Cuál es la infraestructura mínima que tiene que tener un club para poder estar funcionando? Me hablaste de vallado de seguridad, o sea, por lo que escucho, tiene que haber una infraestructura montada seria. Sí, no solo una infraestructura montada seria, sino que tiene varios condicionantes establecidos por la ley que hacen que la estructura, por un lado, tenga que tener determinadas características, y que también volvemos a decir que esto, que no es que tenga el mismo tratamiento que cualquier otra producción. La sede tiene que tener la particularidad de estar a 150 metros de cualquier centro educativo o donde vayan niños, y de cualquier centro de tratamiento de adicciones. Y bueno, y ahí dependiendo el tipo de producción que vos tengas, cómo va a ser tu sede, en el sentido de que puede ser una producción de adentro o una producción de afuera. Lo que sí el IRCA impone son determinadas cuestiones de seguridad, tiene que haber cámaras en absolutamente todos los espacios del club, tiene que estar con alarma y con reja eléctrica. Y después es importante decir que los clubes de cannabis abastecen a sus 45 socios. ¿Qué quiere decir esto? Que cada club tiene 45 personas inscriptas, que son las únicas que pueden ir a ese espacio a retirar los 40 gramos. Eso también es una condición, es relevante al momento de pensar el modelo de clubes, porque no es que cualquier persona puede ir, entrar y estar en el lugar, sino que son siempre las mismas personas que van a ese lugar. Bien, ahora desde lo policial, por ejemplo, algo que sonó raro, fue que el Ministerio del Interior declaró que al no tener los datos hasta ahora, considera que toda plantación es ilegal hasta que no se certifique lo contrario. O sea, ustedes ya tienen una certificación hecha, son legales, pero al no dar los datos al Ministerio, ellos le exigen que ustedes demuestren que son legales ya siendo legales. O sea, ¿cómo interpretan esta contradicción, por lo menos? Bueno, ese es un problema grave que está habiendo tanto para los clubes como los autocultivadores, que tiene que ver con la interpretación, o mejor dicho, con los acuerdos interpretativos de la ley. Desde que la ley se reguló hasta el momento, el acuerdo interpretativo de la ley es que si una persona estaba registrada y tenía una cantidad de plantas mayores, o si no estaba registrada y tenía plantas, eso es un fallo administrativo, y eso debería ir al IRCA a solucionarse, y no era un fallo penal en sí mismo. El problema ahora es que el Ministerio del Interior interpreta que si una persona está registrada y tiene más plantas de los que debe tener, o si no está registrado y tiene dos plantas, ya asume que eso es presunción de venta y es un delito. Es decir, que este dicho que capaz que todos sabemos por las películas de todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, de alguna forma lo están dando vuelta y están diciendo todo el mundo es culpable hasta que me demuestre que no. Y esto es muy peligroso, no solo para lo que es ahora el rubro de cannabis, sino bueno, pensar en general que el Ministerio del Interior esté poniendo en cuestionamiento este principio de inocencia es muy peligroso. Denise. María José, parte de lo que hicieron en este tiempo fue reunirse con el Ministerio del Interior, y después de esa reunión desde la FECU desmintieron algunas cosas que se dijeron desde el Ministerio del Interior y plantearon que había un desconocimiento de la ley. ¿Cómo fue esta instancia? ¿Por qué resolvieron hacer este comunicado? Y también preguntarte, porque a partir de los dichos del Ministerio del Interior se ha hecho mucho énfasis o se ha cambiado el discurso en el último tiempo a plantear que esto en realidad es para cuidarlos a ustedes por distintos hechos de inseguridad que han ocurrido en los últimos tiempos. ¿Cómo puede el Ministerio del Interior cuidar a los clubes de cannabis?
Bueno, arranco por el final de la pregunta respecto a cómo pueden los clubes cuidar. Nosotros creemos que hay dos formas claves de cuidar. Por un lado, es una realidad que tanto los clubes de cannabis como las empresas licitadas están teniendo robos. El otro día salió una nota en El País de un robo bastante grande que sufrió un club que es de la Federación, entonces lo conocemos por experiencia personal, y hay varios otros clubes que han tenido robos, que al momento de hacer denuncias y darle seguimiento a esas denuncias se encuentran con muchas trancas de los procedimientos policiales. Y a su vez son robos que en muchas ocasiones hay cuestiones comunes, como el mismo tipo de vehículo utilizado, el mismo modo de entrar a los locales, las mismas herramientas con las que desactivan las alarmas. Entonces, se puede creer que hay determinadas bandas delictivas ejerciendo robos a distintas plantaciones y se entrega evidencia a la policía respecto a esas plantaciones y a esos robos, y sin embargo no hay una continuidad de las denuncias, no hay una conexión entre las diferentes causas que abre cada uno de los clubes a través de sus robos. Entonces, un camino importante es que la policía realmente se tome en serio las denuncias que están haciendo los cultivadores de cannabis y le den seguimiento. Y por otro lado, otra forma que tiene el Ministerio del Interior de cuidar a nosotros y cuidarnos a todos es también acatar las leyes que están establecidas y que están vigentes. Que el Ministerio del Interior quiera saltar por arriba de una ley vigente es una señal que debilita a todo el sistema legal, creemos nosotros. María José Miles, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, muy amables. Denise, una de las noticias que recuerdo del verano fueron aquellos allanamientos que veíamos en algunas casas, en algunos balnearios de Rocha. Tal fue el caso de Punta Rubia, por ejemplo, pero se dieron en otras localidades, en Santa Rosa, en Canelones. Y en realidad, más allá de la insistencia del Ministerio del Interior para obtener los datos de ubicaciones sobre estos cultivadores, se han realizado procedimientos en busca de plantaciones no registradas o que superen lo permitido. Eso de alguna manera ha hecho que algunos autocultivadores lo tomen como una persecución. Y para hablar de eso, vamos a hablar con Julio Rey, integrante de Autocultivadores Uruguay. Julio, buenas noches. Las buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y es un honor para la ACA participar de un programa de este nivel periodístico. Julio, bueno, muchas gracias primero. Julio, ¿cómo tomaron ustedes estas acciones y declaraciones por parte del Ministerio del Interior? En principio, toda plantación se considera ilegal. O sea, partimos de la base de que todas las plantaciones son ilegales. Bueno, hay evidentemente una inversión del principio de inocencia. Esto se produce más allá del Ministerio del Interior, hablamos del Poder Judicial concretamente, por la combinación del nuevo Código Penal y la Ley de Urgente Consideración. Si bien fue promesa de campaña que la Ley de Regulación no se iba a tocar, sí es perforada por estas dos normas, digámosle. En el sentido de que, por ejemplo, la Ley de Urgente Consideración, en su capítulo sobre seguridad pública y drogas, fija las cantidades, o sea, habla de 480 gramos, de 40 gramos para aportación en calle, etcétera, etcétera. En ese sentido, muchos fiscales y jueces están interpretando que el excedente de esas cantidades constituye un delito. Cosa que no es así en el espíritu original de la 19.172 ni en su verdadera interpretación. Entonces se está armando una triangulación entre todo este tema de la cuestión interpretativa a nivel judicial, junto con esta persecución a los cultivos que está instaurando el Ministerio del Interior. El panorama, no es muy, muy alentador, dado que se va consolidando una forma de operación de ambas instituciones donde ni siquiera está seguro en esos procedimientos, como puede ser un allanamiento, como puede ser un proceso judicial, quien se considera en perfecta regla, particularmente en las épocas de flora, porque está empezando, por ejemplo, cosechas verdes, que a todas luces no constituye stock, ¿no? Es un proceso de secado, uno después selecciona
lo que mejor le parece para guardar para su consumo, y sin embargo a nivel de fiscalía se está interpretando que el exceso de la cosecha pesada, verde, encima eso puede llegar a tener hasta una reducción de un 70-80% en su peso una vez que va perdiendo humedad en el proceso de secado, se está constituyendo un delito. Y según el Código Penal nuevo, la fiscal está obligada a formalizar y encima no hay penas alternativas. Según la LUC, todas las penas relacionadas al tráfico de drogas no son excarcelables. ¿Tá? O te toca prisión domiciliaria teniendo suerte o vas directo a Santiago Vázquez, como le ha pasado recientemente a uno de los casos que ha ocurrido. Esto constituye a todas luces un desborde y un quiebre, un rompimiento del contrato social, sobre todo en referencia no solo a la cuestión interpretativa, sino justamente a este pedido de datos del Ministerio del Interior. Es bueno señalar en el sentido del pedido de datos que el Ministerio del Interior en la práctica está demostrando un mal manejo de los datos. ¿En qué sentido? Cada vez que se ha producido una denuncia de un robo a un club, a un autocultivador o a una empresa, en los comunicados de la UNICOM y en consecuencia en prensa salen las direcciones exactas de esos cultivos. Entonces, es claro que los expone a nuevos robos, ¿no? Si yo ubico un cultivo y soy amigo de lo ajeno, voy a tratar de hacerme de esa materia vegetal que evidentemente en el mercado negro sale una fortuna. ¿Denis? Es bueno el pronunciamiento de Radío, dentro de todo, la demora de IRCA y Junta Nacional de Drogas en pronunciarse al respecto, lo que indicaría es que evidentemente hubo un diálogo con el Ejecutivo donde Radio pudo salir a verter estas expresiones que dentro de todo son bastante favorables y nos dan cierto baño de tranquilidad con respecto a que por lo menos de parte de él la norma se va a respetar. Sin embargo, no hay respuesta oficial aún de la AGESIC, que es la entidad reguladora de los datos sensibles, con respecto a si el Ministerio puede o no acceder a los datos, y en particular pone en duda los datos de domicilio, ¿verdad? En el sentido, ellos interpretan de que no son datos sensibles. Bueno, más vinculante que una dirección, ¿qué puede haber? Y no solo pone riesgo al autocultivador puntualmente, sino a todo el núcleo familiar o personas que habiten en ese domicilio bajo sospecha, más debido a esta versión, a esta interpretación bizarra de parte del Ministerio del Interior, que todo cultivo es ilegal, digo, existe una regulación. Respetemos la norma, por favor. Julio, queríamos tener una visión sobre los autocultivadores y fuiste extremadamente claro. Te agradecemos muchísimo el contacto de esta noche. Bien, muchísimas gracias y bueno, estamos a las órdenes. Muchas gracias, Julio. Para el último bloque de La Letra Chica vamos a conversar con Guillermo Garat para hablar específicamente sobre narcotráfico. Ya venimos. Bloque de La Letra Chica y para profundizar aún más en el rol del autocultivo y de los clubes canábicos en el combate al narcotráfico, vamos a recibir al periodista Guillermo Garat. Guillermo, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo están? Todo tranqui. Guille, queríamos hablar contigo sobre esto que decíamos y el combate al narcotráfico y la circulación ilegal de marihuana. ¿Cuál es la importancia real del rol de los autocultivadores y de los clubes canábicos? Bueno, tienen una preponderancia creciente que ha ido en aumento conforme la regulación, digamos, fue avanzando. Digamos, hay unas 56.000 personas registradas en este momento de un universo aproximado de 250.000 personas que vendrían a conformar el grupo de personas que utilizan cannabis anualmente según el Observatorio Uruguayo de Drogas. Esto también está queriendo decir que el sistema no se ha podido desplegar del todo y que no le ha llegado a todos
los usuarios. Sin embargo, por ejemplo, los clubes de cannabis, si es que producieron el máximo que tienen habilitado a producir, y esto es una estimación que hay que tomar con pinzas, pero producen unas 2,5 toneladas de marihuana por año. Los autocultivadores, unas 5,5 toneladas, más o menos, por año, si es que producen el máximo que están habilitados. Si hay 250.000 personas que están utilizando cannabis anualmente, más o menos, y para graficarlo en términos brutos, podemos decir que son unas 50 avionetas que estarían llegando de Paraguay, en caso de que todo el mundo siguiera fumando paraguayo, que no es la situación, pero para graficarlo, ¿no? Al momento, el sistema legal, sin contar las farmacias, digamos, está sacando de esas 50 avionetas paraguayas, está sacando 9 del aire, digamos. No es poco, ¿no? Más si tomamos que, por ejemplo, en el año 2019, cuando hubo un récord de incautaciones de la policía agarró 910 kilos de marihuana, es decir, no llegaba a las 2 avionetas. Entonces, la importancia que tienen en el combate contra el narcotráfico, tanto los clubes canábicos como los autocultivadores, es muchísima. Además, también muestra que la sociedad civil organizada ha podido gestionar una producción que el Estado no está en condiciones de brindar, porque según las últimas estimaciones que tengo, que son del año 2019, las empresas estaban produciendo un poquito más de 1/2 tonelada cada una, las dos empresas que le proporcionan cannabis a las farmacias, ¿no? Y hay muchos problemas porque, digamos, no se está completando la enorme demanda que hay de este producto en las farmacias. Y eso ha hecho también que un mercado paralelo, digamos, también se haya creado, donde no tenemos cuantificaciones. Entonces, creo que la importancia del autocultivo es capital para acabar con el narcotráfico, y es lo que están mostrando sus números. Y lo mismo ocurre con los clubes de cannabis, y lo mismo debería ocurrir con las farmacias, ¿no? Con el sistema de producción estatal. Denise. Guille, una de las cosas que han tomado la agenda pública sobre la regulación de marihuana es justamente la actitud del Ministerio del Interior y la intención de saltear la norma, de alguna manera, que está teniendo el Ministerio del Interior. ¿Cuál es el problema de que el Ministerio del Interior, ni más ni menos que el organismo rector de las políticas de seguridad, viole las leyes de nuestro país? Y bueno, es un poco lo que estás diciendo con tus propias palabras, ¿no? O sea, es el organismo del Estado encargado de velar por la seguridad interna, que sin embargo está yendo contra una normativa que fue ampliamente debatida en la sociedad y votada por mayorías parlamentarias como corresponde a cualquier ley. Esa es una parte del asunto, que es muy grave. Pero hay otra parte del asunto que tiene que ver, digamos, con dinamitar la confianza en el sistema de marihuana legal. Es un poco lo que decía Romani. Y esto sí es bien grave, porque si decimos hay 260.000 personas que utilizan cannabis anualmente y hay solo 50.000 registradas, con todos los problemas que ha tenido la regulación, y ahora el Ministerio del Interior quiere acceder a datos que son privados de las personas y sensibles por la Ley de Protección de Datos, esto va a ser un problema para la confianza de la regulación y para que la regulación se siga ampliando, se siga anchando, digamos, siga siendo cada vez más importante. Por otro lado, también, y era un poco lo que decía Julio Rey, digamos, la LUC y el nuevo Código del Proceso Penal parecen haberle dado, digamos, sobre todo la LUC, ciertas potestades a la policía, que en el Código Penal están más bien adscriptas a la Fiscalía, ¿no? Esta cuestión como más de investigar. Y eso también es una pena porque, digamos, en vez de desplegar las herramientas que tiene el IRCA, fiscalizadoras, que son sus fiscalizadores, pero además las normativas que el IRCA pueda aprobar para fiscalizar los clubes, está privilegiando una solución autoritaria y represiva, como es, digamos, la intervención policial, en vez de buscar salidas que sean democráticas, que se incluyan a la comunidad, que velen por los derechos de los usuarios y que hagan también de este fenómeno de las drogas algo comprensible para la gente, porque al decir que pueda haber, digamos, delitos en los clubes de cannabis, entre los autocultivadores, lo que se está haciendo con la población que no es usuaria de drogas es también tejer un manto de dudas y de sospechas que viene a reforzar los estigmas
que se han construido a lo largo de los últimos 100 años, que ha construido el prohibicionismo en todo el mundo, con mucha firmeza, mucha dureza y además con una amplificación, digamos, mediática entre los profesionales de la salud, de la seguridad, etcétera, muy fuerte. Entonces, mire por donde se mire, no está bueno lo que está pasando. Guille, si bien cuando se aprobó esta ley de regulación y control del cannabis en Uruguay, fuimos una novedad a nivel mundial, salimos en los diarios de todo el mundo, hablaban de Uruguay y el mercado de la marihuana, pero hoy por hoy hay otras experiencias internacionales que se están llevando a cabo, algunas muy exitosas. ¿Cómo se desarrollan estas iniciativas en algunos países que quieras poner como ejemplo y cómo se fiscalizan? Porque también lo que está en discusión hoy por hoy es la forma de fiscalizar esta regulación del mercado del cannabis. Claro. Digamos, estos nuevos mercados de drogas legales, uno de los grandes desafíos que tienen justamente es la fiscalización. ¿Y por qué? Porque el mundo está empezando a probar cuáles son los mejores mecanismos para fiscalizar. Acá en Uruguay estamos teniendo esta puja, digamos, ideológica, donde parece que la mejor forma de fiscalizar es poner a la policía. Otros países no lo entienden así. Esta solución paternalista, digamos, de poner a la policía no funciona. Y hablo, por ejemplo, de Canadá, que es una de las regulaciones que mejor está funcionando. Por tirar un dato nomás, pero 2.400 millones de dólares canadienses facturaron las empresas que se dedican al rubro. O sea, es un volumen de dinero muy significativo. En Canadá, por ejemplo, la Policía Real Montada de Canadá tiene un instructivo para la policía y hace cursos de capacitación permanentes para la policía. Una policía que está muy cercana a la comunidad también, una policía que en cada pueblo, en cada estado, hace un trabajo, digamos, de diálogo con la sociedad para ver cuáles son los principales problemas, amenazas que tienen estos modelos y, digamos, buscan soluciones a través de toda la comunidad. Tienen una puerta abierta al diálogo muy interesante y la policía sí participa, digamos, como de una fiscalización más global, pero no está arriba de las personas. Por ejemplo, en 2018, que fue el año que se aprobó la ley de regulación en Canadá, 26.000 personas fueron detenidas por la policía en Canadá por posesión de pequeñas cantidades de marihuana. Hacia el 2019, un año después de la regulación, fueron tan solo 46 personas. Ah. Esto está hablando de que la policía confía en su sociedad, confía en su comunidad y que tiene una inserción que es a través del diálogo y que, digamos, le permite a la policía utilizar sus recursos en tareas de inteligencia contra verdaderos grupos criminales que sí utilizan el cannabis como digamos, una mercancía por el alto valor que esta mercancía todavía tiene, ¿no? Y en el caso de Uruguay, todo este asunto del robo de los clubes y todo esto es patente. O sea, 25 gramos de cannabis de flores salen 3.000 pesos. Entonces, los robos a este tipo de lugares son muy, muy importantes, digamos, desde el punto de vista económico. Y en la medida que la regulación no se termina de desplegar, ese precio va a seguir alto. Entonces, una de las formas también de combatir esos delitos que están sufriendo, que siempre sufrieron los autocultivadores en pequeñas cantidades, pero que ahora están sufriendo empresas del ramo y que están sufriendo los clubes, es también seguir desplegando el sistema de regulación para poder bajar los precios y hacer menos atractivo ese robo para los criminales. En Estados Unidos pasa algo muy parecido. Los estados, al igual que en Canadá, tienen su autonomía, entonces la policía no participa directamente y son policías que están, digamos, muy vinculadas a los estados, son las policías estatales y la enorme mayoría de los gobernantes de los estados les han dado instrucciones muy claras a la policía de que no pueden seguir persiguiendo personas por pequeñas cantidades, menos aún aquellos pacientes que participan en programas de medicina canábica o que están habilitados por las distintas normativas para adquirir cannabis. Guillermo Garat, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y poner otra mirada sobre el tema del cannabis en Uruguay. Muchas gracias. Gracias a ustedes por hacer el programa. Un abrazo. Bueno, hasta acá llegamos. Creo que hay conclusiones para sacar de todos lados, pero una de las más importantes, creo yo, es que en Uruguay está regulado y el combate al narcotráfico va por otro lado. Nosotros nos encontramos mañana a las 21 horas, como siempre acá en TV Ciudad, con un nuevo programa de La Letra Chica.